Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal. Esta vez les traigo esta manicura que es de playa con la mano de Tritón. Así que si les interesa saber cómo la hice, los invito a seguir mirando. Comencé aplicando mi esmalte endurecedor de la Química Alemana en todas mis uñas y luego apliqué este esmalte de Ésika que se llama Dorado Divino en todas mis uñas. Voy a utilizar este protector porque voy a hacerme degradado, entonces voy a utilizar el protector y luego aplico el peel off para no tener que estar limpiando el protector. Luego saco el peel off fácilmente porque se me pega mucho en los dedos. Voy a usar este esmalte que se llama Azul Brisa de Ésika, que es bastante aguadito, lamentablemente. En general, los esmaltes de Ésika son bien espesos, pero este es muy aguado. Aplico los dos colores en la esponja y voy a toquecitos aplicándolo en la uña. Pero como ven, el esmalte azul casi no pigmenta porque es demasiado aguado. Tuve que hacer ese proceso, repetirlo muchas veces para que quedara azul la punta. Voy a utilizar esta hermosa placa de Bone Pretty, que es la SeaWorld L001. Y el estampador doble cabezal chiquitito de Bone Pretty con su raspador. Y este esmalte que no sé qué marca es, ya se me olvidó, es viejo, pero que tiene un color bien lindo. Y voy a levantar esta imagen del mar, que es una imagen de mar a capas. Ahora voy a levantar con este hermoso color como verde agua precioso, que es el 333. Y voy a levantar la imagen que viene, o sea, más abajito de la placa, y la voy a poner superpuesta, como que calzan los hoyitos ahí. Ahora voy a levantar con el esmalte blanco, que es el color 4, esta imagen que está en el medio, entre las dos imágenes que había sacado, para simular la espuma del mar, de las olas. Y así es como queda la imagen, me gusta, queda lindo el mar, más realista. Y ahora con el esmalte negro de Bone Pretty, que es el color 3, voy a levantar la imagen de Tritón, de la mano de Tritón, con su tridente. Y lo voy a colorear con este esmalte de Ésika que se llama Verde Femme, que es un color así como verde azuloso, duocromo bien lindo. Lo coloreo y cuando ya está casi seco lo paso a la uña. Es una imagen bastante grande, pero la hice caber casi completa. Finalmente aplico top coat que no corre los diseños en todas mis uñas para protegerlos. Como pueden ver, hice unas estrellitas y unas conchitas en las otras uñas para que no se vieran tan peladas porque se veían muy raras sin nada. Y estaría lista la mani. En Bone Pretty se volvieron locos y están haciendo ofertas tremendamente grandes. Se tienen que ir a esta parte donde dice clearance, no sé cómo se dice en inglés realmente, que tiene ese como por ciento. Y ahí van a encontrar todas las ofertas, pero son ofertas súper, súper grandes. Bajan mucho, mucho los precios. Placas que valen 2,99 salen a 0,99. Y esmaltes que valen $5 salen a $1. Están muy, muy baratos. Así que se los recomiendo. Si les gustó el video, los invito a que me den like, a que se suscriban si no están suscritos y activar la campanita de las notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video. Nos vemos en el siguiente. Adiós.